Señores, aquí estamos compartiendo una vez más en esta noche hermosa, en esta noche maravillosa con todo el pueblo. Y quiero robarme unos minutitos rápidamente antes, después de agradecerle a Dios esta bendición, este privilegio de compartir con ustedes y tocar un tema que le estamos dando continuidad en estos últimos días. Y es el mismo caso de Gabriel Mora Canoa, el caso del alcalde de Cabarete, que dentro de los próximos días se convertirá en el ex alcalde de Cabarete. Se dice que ahora mismo está en la Fiscalía de Puerto Plata y está esperando que se le dicte la sentencia para ver qué viene, qué procede a continuación. Pero quise iniciar rápidamente con este caso para consultar algo y expresarme de forma abierta frente a todos ustedes que están viendo el programa. Es lamentable, yo recibí unas documentaciones enviadas de Santo Domingo a nosotros, donde lamentablemente nos hablan de algunos de los ediles del municipio de Sosúa que enviaron a un mediador, según los rumores y la documentación que tenemos aquí, que enviaron a un mediador, que no fue ninguno de los regidores del ayuntamiento, inteligentemente por supuesto, enviaron un mediador que pidió una suma por encima de los 250 mil pesos para aquellos que iban a legislar a favor de que quiten a Canoa y se quede Raquel Sierra. Alguien fue a la oficina, según los rumores y lo que tenemos manejando aquí con estos papeles, alguien fue a la oficina de Jorge Espaillat y dijo: Jorge, lo que hay es lo siguiente, fulano, fulano, fulanito y fulanito piden esta suma para someter esto en la sala capitular y desplazar, quitar, mover a Gabriel Mora Canoa. Nosotros tenemos el dato de los nombres de las personas, tenemos las documentaciones, incluso se ha hecho un rastreo de llamadas y hay muchas personas que van a caer. Ustedes dentro de los próximos días se van a enterar de los regidores que nos estamos gastando, de una parte de ellos, que no tienen el interés de que este municipio crezca, no tienen el interés de que este municipio evolucione, no tienen ese interés en nada. ¿Cómo es posible que frente a un caso como este, cómo es posible que frente a un caso como el que está pasando Cabarete, donde hay mala administración, donde hay mal manejo, donde las posiciones son ambiguas y no hay registro de nada, ni de impuestos, ni de nada de lo que puede salir o entrar, hay personas del municipio de Sosúa que son responsables, que son nuestros regidores, de pedir un pago a cambio para poder ejecutar una acción que por ley tiene que hacerse? Alguien me dijo a mí, después que estaba hablando todas estas horas en la tarde con el contacto que tenemos en Santo Domingo, que se acercaron a la vicealcaldesa Raquel Sierra. Se acercaron a ella y le dijeron: mira, nosotros hablamos con fulano, con Jorge, y le dijimos que esto es un negocio y se debe manejar así. Según los datos que tenemos, ella respondió y dijo: bueno, si es así que yo voy a ser alcaldesa, mejor no soy. Además, la ley asiste. ¿Cómo es posible, por el amor de Dios, que autoridades elegidas por nosotros, nuestros ediles, prefieran tomar un pago que es pasajero, donde sabemos que el dinero se va, y luego dejar un distrito que está en descomposición, y luego obviar un distrito que necesita la ayuda de todos nosotros juntos, del sector empresarial, para que pueda crecer, para que pueda circular? ¿Cómo es posible que primero se piensa en un mísero dinero, una suma que asciende para aquellos, por encima de los 250 mil pesos, creo que son 350, algo así, para aquellos que están exigiendo, porque hay algunos que están fuera de esas exigencias, que están de acuerdo con el proceso legal? Ahora mismo no estoy hablando del caso Canoa en sí, ahora estoy hablando de aquellos que han querido subastar su conciencia y vender esa posición como si fuera un mercado. Y vuelvo y repito, están a tiempo, a mí no me importa lo que la gente piense o lo que puedan asumir en contra de mi persona. Nosotros estamos hablando con documentaciones. Estamos hablando situados en la base de qué es lo que se está moviendo en este caso. Y no estamos de acuerdo como comunicador social, como personas que sirven de voz para el pueblo, no estamos de acuerdo con esa posición de esos ediles, de esos regidores mezquinos. En un ayuntamiento hay 7 regidores más una alcaldesa. Y de esos 7 hay un grupito que está perfilando sus cañones frente a una dádiva inmediata para poder aprobar o desaprobar en un momento determinado. Vuelvo y repito, hay unos que no están involucrados en esto, pero en el transcurso de los días, después que ya este caso esté desarrollado, después que este caso ya esté avanzado y que se tome la última decisión, vamos a mencionar los nombres, caiga quien caiga, porque manejamos el documento, manejamos las informaciones y da pena,
Da pena que un municipio que tiene que fiscalizar y registrar la entrada y la salida de lo que tiene cabarete está de la vista gorda esperando. ¿Pero esperando qué? Que A o B se manifieste. Se supone que el enfoque principal, se supone que el enfoque base debe moverse en función a los intereses de esta zona. Y el enfoque base en este momento es que Cabarete tenga una buena administración, donde haya una circulación del dinero, donde las obras puedan hacerse, donde no te paren un residencial ni un hotel por millones y millones de pesos, donde sabemos que solamente hay que pagar el espacio a suelo y otras cosas, otros detallitos. Parar obras porque sí, porque necesitamos dinero. Y un dinero que luego que se toma no se registra en el libro, ni se registra en nada, ni recibo, ni facturas. Entonces, tenemos que ser solidarios. Esto tiene que dolernos a nosotros. Tiene que dolerle al pueblo, y más que al pueblo, aquellos que elegimos nosotros y que no están legislando a favor de los intereses de esta zona. Entonces, estamos mirando y estamos dándole continuidad al caso. Estamos dándole seguimiento al caso. Y tenemos todos estos documentos que se nos han enviado, de órdenes, de llamadas que se han rastreado, porque el Indotel, el Instituto de Telecomunicaciones, tú le pides una, es igual que pedirle a una cámara de cuenta o pedirle al ayuntamiento el registro del presupuesto, del dinero, así tú pides para estos casos que son públicos, porque cuando los casos son públicos, tú puedes solicitar a las entidades, a los organismos que te suministran las informaciones. Y aquí estamos haciendo un ejercicio pleno de aclarar, de mostrarle al pueblo qué está pasando. Y para finalizar el tema y entrar en materia como hacemos siempre, me da mucha pena, me avergüenza bastante que personas que yo estimo, que conozco desde niño, sean aquellos que estén subastando su conciencia, su moral, su posición, y no pensando en un porvenir, en un proyecto futuro con este distrito que tanto necesita y exige un cambio, pidiendo sumas. Y peor aún, me duele y me hiere saber que la persona que fue a hablar representando a esos regidores que están pidiendo dinero es una persona que conocemos todos y que ha hecho ejercicio en los medios. Es una lástima esto, que estemos viendo estos casos. Es una lástima que nadie se enfoque en lo que tiene que enfocarse, que es lo correcto y lo positivo, lo que conviene. Pero, como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo. Y siempre en manzanas, hay manzanas podridas y hay manzanas maduras. Algunas no se contaminan, otras sí. De nuestra parte seguiremos dándole continuidad al caso. Y vamos a seguir mostrando los papeles y vamos a seguir guardando archivos y documentos para sustentarnos con lo correcto, con la base y con lo que la ley asiste. Después de esta pequeña pausa regresamos en breve con Julio y el contenido normal. Regresamos ya. Hola, hola, hola. Hay que prenderlo, ¿eh? Señores, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Oye, no te estreses, hermano, con lo suave. Señores, está lloviendo. Tiempo y ambiente propicio para compartir lo que viene desde ahora en adelante. Julio Enríquez.